Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Christopher Wilder, también conocido como el asesino de las reinas de belleza. Era un asesino en serie cuya ola de crímenes dejó una marca indeleble en la década de 1980 en Estados Unidos. Para poder entender mejor su caso, tenemos que explicar el contexto histórico en el que sucedieron los hechos. Eran los años 80, Estados Unidos vivía un periodo de transformación y tensión. La nación se encontraba en medio de la Guerra Fría, con el temor constante de un conflicto nuclear. La cultura popular también estaba en auge, con la música, el cine y la moda jugando un papel central en la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, detrás de este brillo y optimismo, había una creciente preocupación por la seguridad pública. Los crímenes violentos, especialmente los cometidos por asesinos en serie, estaban ganando notoriedad en los medios, generando miedo y desconfianza en la sociedad. En este contexto, la figura de Christopher Wilder emerge como una de las más perturbadoras, aprovechando la popularidad de los concursos de belleza y su fachada encantadora. Wilder comenzó a trazar su macabro camino. Su modus operandi implicaba atraer a mujeres jóvenes con promesas de fama y fortuna, solo para llevarlas a un destino trágico. Mientras Estados Unidos lidiaba con la paranoia de la Guerra Fría y el auge de la cultura consumista, en varias ciudades del país se desarrollaban los crímenes de Christopher Wilder. Las noticias sobre mujeres desaparecidas comenzaban a llenar los titulares y las autoridades comenzaban a conectar los puntos entre estos casos aparentemente aislados. La búsqueda desesperada por pistas llevó a la creación de uno de los mayores operativos de caza de asesinos en serie en esta época. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Christopher Wilder, conocido como el asesino de las reinas de belleza, utilizó un modus operandi meticulosamente planificado que reflejaba su habilidad para manipular y controlar a sus víctimas. Su proceso comenzaba con la selección de mujeres jóvenes, generalmente entre 16 y 24 años, a quienes encontraba en lugares públicos como centros comerciales, playas y concursos de belleza. Wilder, que se presentaba a sí mismo como un fotógrafo profesional, atraía a estas mujeres con promesas de sesiones fotográficas y la posibilidad de iniciar una carrera en el modelaje, aprovechándose de su confianza y aspiraciones. Una vez que lograba convencer a su objetivo, Wilder la llevaba a su automóvil, un Porsche 911, que se convirtió en su herramienta clave en su metodología. El automóvil lujoso y atractivo reforzaba la imagen de éxito que Wilder proyectaba y era también el lugar donde empezaba la verdadera pesadilla para sus víctimas. En muchos casos, Wilder obligaba a las mujeres a entrar en el coche bajo la amenaza de un arma de fuego, lo que limitaba sus posibilidades de escapar. Con la víctima a su merced, Wilder las conducía a lugares remotos donde no podían pedir ayuda. Allí, empleaba diferentes métodos de control, incluyendo ataduras para asegurarse de que no pudieran huir. Su violencia era tanto física como psicológica, y cada paso estaba diseñado para despojar a sus víctimas de cualquier esperanza de escape. Wilder también tomaba fotografías de sus víctimas, una práctica que se convirtió en su firma distintiva y que revelaba su profunda obsesión por el control y la dominación. El desenlace final de cada uno de estos encuentros era trágico. La sometía a diversas formas de tortura, incluyendo el abuso tanto físico y sexual. Aunque los métodos específicos de quitarle la vida variaban, en la mayoría de los casos las asfixiaba, las apuñalaba o les disparaba. Después de cometer el crimen, Wilder a menudo abandonaba los cuerpos en lugares apartados, lo que dificultaba la rápida identificación de las víctimas y retrasaba la conexión de los crímenes entre sí. El uso de su Porsche 911 como trampa, las falsas promesas de modelaje,
La fotografía como elemento de control y la elección de lugares remotos para perpetrar sus crímenes fueron elementos claves en su modus operandi. Estas características no solo definen la brutalidad de sus acciones, sino que también muestran la frialdad con la que planificaba y ejecutaba sus crímenes. En resumen, el cuidadoso y cruel modus operandi de Christopher Wilder, junto con su brutalidad metódica, solidificaron su lugar en la historia criminal. El caso de Christopher Wilder es particularmente alarmante debido al ritmo vertiginoso y la frecuencia con la que cometió sus crímenes durante un corto periodo en 1984. En total se le atribuyen 8 víctimas confirmadas, aunque se sospecha que el número podría ser mayor. Su ola de crímenes comenzó en febrero de 1984 y se extendió hasta abril de ese mismo año, un periodo extremadamente corto en el que Wilder desató una cadena de eventos trágicos que dejó a las autoridades y al público en estado de alarma. Su primera víctima conocida fue Rosario González, una joven de 20 años que desapareció el 20 de febrero de 1984 en Miami, Florida. Apenas unos días después, el 5 de marzo, Elizabeth Kenyon, de 23 años, también desapareció en la misma ciudad, marcando el comienzo de un patrón preocupante. A medida que avanzaba marzo, Wilder comenzó a moverse rápidamente de un estado a otro, seleccionando víctimas en diferentes localidades, lo que complicaba la capacidad de las autoridades para conectarlo con los crímenes. El 18 de marzo de 1984, Terry Ferguson, de 21 años, desapareció en el estacionamiento del centro comercial en Las Vegas, Nevada. El 20 de marzo, Cheryl Bonaventura, de 18 años, fue vista por última vez en Durango, Colorado. Luego, el 23 de marzo, Michelle Kaufman, de 17 años, desapareció en Las Vegas, Nevada, un crimen que ocurrió tan solo 3 días después del anterior. Estos crímenes sucedieron en tan rápida sucesión, reflejando un ritmo alarmante que puso en alerta a las autoridades de múltiples estados. La frecuencia de sus crímenes no disminuyó, ya que el 25 de marzo, Wilder secuestró a Krista Martin, de solo 20 años, en Georgetown, Las Tejas. Luego, el 29 de marzo, a Tina Mary Risico, de solo 16 años, en Torrance, California. Su última víctima conocida fue Dawnette Wild, de solo 16 años, quien fue secuestrada el 3 de abril en Nueva York. Esta ola de crímenes terminó el 13 de abril de 1984. Durante este corto periodo de menos de 2 meses, Wilder secuestró y asesinó a una víctima tras otra, con apenas unos días de diferencia entre los crímenes. Esta velocidad y movilidad entre estados no solo dificultaron la tarea de las fuerzas del orden para conectarlo con los crímenes, sino que también intensificaron el miedo y la preocupación pública a medida que se extendían los reportes de mujeres desaparecidas y asesinadas en diversas partes del país. En resumen, este ritmo frenético con el que Wilder cometió sus crímenes, junto con la brutalidad de su modus operandi, contribuyó significativamente a la dificultad para capturarlo, lo que permitió que su ola de crímenes se extendiera durante un tiempo, afectando a tantas personas. Christopher Wilder nació el 13 de marzo de 1945 en Sydney, Australia, en una familia de origen estadounidense-australiano. Su infancia estuvo marcada por múltiples experiencias traumáticas y un entorno familiar que, si bien no necesariamente abusivo, parecía no haberle brindado la estabilidad emocional necesaria. Su padre, un oficial naval, era una figura autoritaria y distante, mientras que su madre, aunque presente, no pudo compensar la falta de una relación afectiva fuerte con su hijo. Desde temprana edad, Wilder mostró comportamientos inquietantes. A los 10 años, sufrió un accidente casi mortal en una piscina, donde estuvo a borde de la muerte por ahogamiento. Este evento traumático, aunque aparentemente superado, pudo dejar una marca psicológica profunda en Wilder.
A medida que crecía, comenzó a mostrar signos de comportamiento antisocial. Durante su adolescencia, fue arrestado por primera vez a los 17 años por participar en un incidente de acoso a una niña. Aunque recibió un castigo leve, este incidente fue un presagio de los problemas que continuarían creciendo en su vida. A lo largo de su juventud, Wilder acumuló un historial de pequeños delitos, incluidos el robo y la agresión, aunque sus crímenes fueron minimizados y no se le prestó la atención necesaria. Estas experiencias, junto con la falta de intervención adecuada, puede haber reforzado su sentido de impunidad y lo llevaron a escalar en la gravedad de sus acciones. En la década de 1960, Wilder fue diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial, un diagnóstico que implica una tendencia de desconsiderar los derechos y sentimientos de los demás. Este trastorno, combinado con un narcisismo creciente, comenzó a manifestarse en su vida diaria, afectando sus relaciones personales y su percepción de la realidad. Sus impulsos violentos y su necesidad de control sobre los demás comenzaron a intensificarse, y aunque tuvo algunos tratamientos psiquiátricos, estos no fueron suficientes para corregir su trayectoria. Antes de sus crímenes mayores en los años 80, Wilder ya había acumulado un historial de delitos menores y conductas desviadas, como la fotografía clandestina de mujeres y los intentos de agresión a ellas. Estos incidentes no solo anticiparon sus futuros crímenes, sino que también demostraron su capacidad para manipular y someter a otros a su voluntad, lo que más tarde se convertiría en una parte central de su modus operandi. En resumen, los traumas personales, las experiencias de infancia difíciles y el trastorno de personalidad antisocial de Christopher Wilder probablemente influyeron significativamente en su comportamiento criminal. Estos factores ayudaron a moldear la brutalidad de sus crímenes y la eficiencia de su modus operandi, mientras que la ausencia de intervención temprana permitió que su patrón de violencia se acelerara con el tiempo. A primera vista, Wilder parecía un hombre exitoso y carismático. Vivía en una cómoda casa en Boynton Beach, Florida, y era propietario de un negocio de construcción, lo que le proporcionaba una fachada de respetabilidad. En su comunidad era conocido como un hombre de negocios que disfrutaba de la vida lujosa, viajaba con frecuencia y se interesaba por la carrera de autos y la fotografía, actividades que reforzaban su imagen de alguien aventurero y sofisticado. Este estilo de vida le permitió ocultar sus oscuros impulsos y ganar la confianza de quienes lo rodeaban. Wilder aprovechaba su afición por la fotografía para acercarse a jóvenes mujeres, presentándose como un profesional capaz de ofrecerles una entrada al mundo del modelaje. Esta táctica no solo le permitió acercarse a sus víctimas, sino que también reforzó su imagen pública como un hombre amigable y confiable, sin que nadie sospechara sus verdaderas intenciones. Con su círculo cercano, Wilder era igualmente hábil para mantener su fachada. A pesar de su comportamiento inquietante en privado, la mayoría de sus amigos y conocidos lo veían como un hombre común y corriente, que disfrutaba de actividades cotidianas como salir a cenar o asistir a eventos sociales. Mantenía relaciones superficiales con amigos y colegas, nunca dejando entrever su lado oscuro. Incluso cuando sus crímenes comenzaron a intensificarse, Wilder se aseguraba de mantener una rutina aparentemente normal, evitando comportamientos que pudieran levantar sospechas. A pesar de la intensidad de sus deseos violentos, Wilder lograba reprimirlos en su vida diaria, mostrando una cara serena y amigable ante el mundo. Sin embargo, estos impulsos encontraban su salida en los momentos en que se alejaba de su entorno familiar y social, cuando emprendía sus viajes de negocios, que en realidad eran excusas para buscar nuevas víctimas. Wilder también era consciente de la importancia de mantener una doble vida en secreto, manipulando a aquellos a su alrededor para que nunca sospecharan de sus ausencias prolongadas ni de su comportamiento cambiante.
Para quienes lo conocían, era simplemente un hombre exitoso con intereses variados, sin ninguna señal de la brutalidad que ocultaba. La separación que logró mantener entre su vida pública y su vida criminal fue clave para poder prolongar su ola de crímenes, evitando que su círculo social y las autoridades detectaran su verdadera naturaleza durante un tiempo. En resumen, la capacidad de Wilder para manipular su entorno, ocultar sus impulsos y llevar una doble vida está directamente relacionada con los traumas personales que sufrió y la frecuencia acelerada de sus crímenes, mostrando una imagen completa de su comportamiento controlado y calculador. La investigación para poder capturar a Christopher Wilder fue una carrera contrarreloj que involucró a múltiples agencias de aplicación de la ley a lo largo de Estados Unidos. El primer indicio que puso a las autoridades en alerta fue la desaparición de Rosario González en febrero de 1984 en Miami, Florida. Sin embargo, en un principio, no hubo evidencia concreta que conectara su desaparición con un crimen, por lo que la investigación fue limitada, pues solo cuando comenzaron a surgir reportes de otras mujeres desaparecidas en diferentes estados que las autoridades empezaron a notar un patrón. El descubrimiento del cuerpo de Terry Ferguson en Las Vegas, Nevada, el 29 de marzo de 1984 fue un punto de inflexión. Los investigadores encontraron evidencia física en la escena que vinculaba el crimen con Wilder, incluyendo huellas dactilares y rastros de ADN. Sin embargo, para entonces, Wilder ya había huido del estado, complicando la investigación. A medida que las desapariciones continuaban, las fuerzas del orden comenzaron a coordinarse a nivel interestatal, creando un perfil de Wilder como un hombre peligroso y altamente móvil. Wilder tenía una habilidad para poder evadir a la policía, cambiaba constantemente de vehículos, a menudo robando autos de sus víctimas, lo que le permitió ser rastreado fácilmente. Además, alteraba su apariencia con frecuencia, utilizando diferentes disfraces y cortes de cabello para evitar ser reconocido. Un ejemplo significativo de su capacidad ocurrió en Nueva York, donde después de cometer uno de sus crímenes, fue detenido por una infracción de tráfico menor. Sin embargo, debido a la falta de coordinación entre las agencias, Wilder fue liberado antes de que se identificara como el sospechoso buscado. La búsqueda de Wilder se intensificó cuando las autoridades, a través de testimonios y evidencia, comenzaron a conectar sus crímenes. Las investigaciones revelaron patrones claros en su elección de víctimas y métodos, lo que permitió a la policía prever sus movimientos y cerrar el cerco. Sin embargo, fue la imprudencia de Wilder al intentar contactar a sus familiares, lo que resultó ser su error crucial. La policía monitoreaba las comunicaciones, logrando rastrear su ubicación a New Hampshire. El 13 de abril de 1984, después de casi 2 meses de crímenes que lo llevaron por todo el país, Wilder finalmente fue confrontado por la policía en un estacionamiento de Coolbrook, en New Hampshire. En un intento desesperado por escapar, Wilder trató de tomar el arma de uno de los oficiales, pero en el forcejeo resultó herido. En resumen, las tácticas de evasión de Wilder, como el cambio constante de identidad y su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban, contribuyeron a su reputación como un criminal astuto y peligroso. Estas estrategias, junto con su habilidad para mantener una doble vida, lo convirtieron en un fugitivo muy notorio de su tiempo. Christopher Wilder dejó una marca indeleble en la cultura popular, reflejada en diversos medios que han abordado sus crímenes y su infame carrera como asesino en serie. Su historia ha sido adaptada en varios formatos, desde documentales hasta películas y series de televisión, cada uno contribuyendo a su legado de manera significativa. Uno de los documentales más destacados sobre Wilder es El asesino de las reinas de belleza, producido por la cadena de televisión
and E. Este documental ofrece un análisis exhaustivo de sus crímenes, utilizando entrevistas con expertos y la reconstrucción de los eventos que llevaron a su captura. Las imágenes de este documental están disponibles en plataformas de streaming. Además, Wilder ha sido el tema de varios libros que exploran su vida y crímenes. También tenemos El asesino de las reinas de belleza, la historia real, que ofrece un análisis profundo de sus delitos y su impacto. Este libro no solo detalla su modus operandi y las circunstancias de sus crímenes, sino que también examina el impacto psicológico de las víctimas y sus familias. En el ámbito de la ficción, la serie de televisión Most Evil de Discovery Channel ha abordado casos de asesinos en serie, incluyendo a Wilder. En esta serie se exploran los perfiles psicológicos de los criminales y se discuten sus crímenes en detalle, proporcionando una visión de cómo su historia se inserta en un contexto más amplio de delincuencia y psicopatología. Wilder también ha sido mencionado en el libro The World's Most Evil Serial Killers, que proporciona un panorama de algunos de los asesinos más notorios, incluyendo a Wilder. Este libro es una referencia común para aquellos interesados en criminología y el estudio de casos famosos. La representación de Christopher Wilder en estos medios ha influido en la percepción pública de los crímenes y en la memoria colectiva. Las adaptaciones y análisis en libros, documentales y series han mantenido su historia viva, ofreciendo una visión que, aunque a menudo inquietante, permite una reflexión sobre los eventos y sus implicaciones. En resumen, la forma en que Wilder ha sido representado en la cultura popular a través de formas diversas de medios ha perpetuado su notoriedad y profundizado la comprensión pública de su legado criminal, conectando sus crímenes con una narrativa más amplia de la psicopatología y el impacto cultural. Resumiendo cada uno de los criterios, es crucial para poder determinar cuáles son los aspectos más característicos de Christopher Wilder. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio basado en su impacto general. En Ritmo de Crímenes le estoy dando una nota de 90 puntos. Christopher Wilder asesinó a por lo menos 8 mujeres en un lapso muy corto de tiempo en 1984, demostrando una escalada notable en la frecuencia de sus crímenes. La constancia de su actividad y la rapidez con la que incrementó su violencia reflejan un ritmo frenético y desenfrenado que se mantuvo hasta su muerte. A lo que es la brutalidad, le estoy dando 85 puntos. Wilder no solo secuestraba a sus víctimas, sino que también las sometía a torturas físicas y psicológicas antes de quitarle la vida. Su método de crimen era particularmente brutal y el daño que infligía a sus víctimas iba más allá de quitarles la vida, mostrando un claro desprecio por una vida humana. Para lo que son traumas, le estoy dando una nota de 70 puntos. Si bien Wilder no tenía un historial claro de abuso en su infancia, sí experimentó problemas psicológicos a lo largo de su vida, incluyendo diagnóstico de trastornos de conducta. Su vida adulta estuvo marcada por episodios traumáticos que posiblemente contribuyeron a su comportamiento, pero no fue un elemento tan central como en otros casos. A lo que es evasión de las autoridades, le estoy dando una nota de 88 puntos. Durante su tiempo prófugo, Wilder demostró una capacidad notable para poder evadir a la justicia. Utilizó métodos sofisticados de ocultación, moviéndose en varios estados y cambiando su identidad y ubicación con frecuencia. En manipulación, le estoy dando 95 puntos. Wilder engañaba a sus víctimas haciéndose pasar por un fotógrafo de modas, ganándose su confianza antes de someterlas. También lograba engañar a las autoridades al cambiar constantemente su apariencia y comportamiento. Su control sobre las personas, especialmente mujeres jóvenes, fue central en su modus operandi. Para lo que es la influencia en la cultura popular, le estoy dando 75 puntos. Si bien no ha sido tan ampliamente representado como otros asesinos en serie, la historia de Wilder ha sido documentada en series de televisión, libros y documentales. Su impacto en la memoria colectiva es notable debido a la magnitud de sus crímenes y su capacidad para evadir a la justicia
durante tanto tiempo. Promediando cada una de sus calificaciones, tiene un total de 84 puntos, y el criterio que más define a Christopher Wilder es su capacidad de manipulación, que fue clave tanto para atraer a sus víctimas como para poder estar un tiempo prófugo. Su habilidad para moverse en la sociedad sin levantar sospechas mientras cometía crímenes tan atroces lo convierte en un asesino muy astuto y peligroso de su tiempo. Para cerrar este escalofriante caso, debemos recordar que Christopher Wilder al final nunca enfrentó un juicio formal por sus crímenes. Ese 30 de abril de 1984, tras una persecución que abarcó varios estados, Wilder fue confrontado por dos agentes del FBI en un intento por detenerlo en un estacionamiento de New Hampshire que anteriormente había mencionado. En un momento de tensión se produjo un tiroteo en el que Wilder resultó fatalmente herido por su propia arma en un forcejeo. Ese día, Wilder perdió la vida poniendo fin a su ola de crímenes, pero dejando muchas preguntas sin respuestas. El caso de Christopher Wilder ha dejado un impacto imborrable en la sociedad. Sus crímenes cometidos a lo largo de varios estados no solo provocaron terror, sino que también llevaron a una reflexión más profunda sobre los peligros del abuso de confianza y las promesas vacías que muchas personas vulnerables enfrentan. Wilder utilizaba el encanto y la manipulación para acercarse a sus víctimas, una táctica que hizo que sus crímenes fueran aún más impactantes. Como reflexión final, su historia nos recuerda la importancia de la vigilancia social y los esfuerzos para poder identificar patrones de comportamiento predatorio. Este caso, como muchos otros, nos obliga a cuestionarnos cómo estos individuos pueden pasar desapercibidos manipulando a sus víctimas y comunidades, y cómo la justicia a veces llega tarde, pero eventualmente siempre se abre el camino. Eso sería todo por el video de hoy, amigos. Por favor, no olvides darle su like a este video, suscribirte si eres un nuevo visitante y activar la campanita para los próximos videos que estaré subiendo. Por favor, deja en comentarios si alguna vez, en algún momento, alguna persona se acercó a ti indicando que tenías el porte, la apariencia o el rostro de un modelo a una modelo. Dime si aceptaste, tuviste miedo, lo rechazaste. Por favor, déjame tu historia en la parte de abajo en comentarios para que yo te pueda leer. Como siempre yo les digo, y sin más preámbulos, es un hasta luego. Y por favor, cuídense mucho.